Bienvenidos amigos a otro programa de Puerto Rico Social, el segundo de nuestra nueva temporada. Y como siempre conmigo me acompaña nuestra gran amiga Alexandra Malagón. ¿Cómo estás? Muy bien, Tense, aquí disfrutando de Budatay, uno de mis restaurantes favoritos. Lo dije recientemente en la revista Caras, sí, que me hicieron una entrevista y mencioné que es uno de mis restaurantes favoritos en Puerto Rico y no nos podemos quejar porque nos han tratado Manuel y todos los muchachos. Ay, divino. Divino, de verdad que Manuel nos ha tratado espectacular con los drinks, la comida, esos dumplings de aquí. Ay, no empieces a hablar porque yo que estoy a dieta y uno viene del verano, entonces quiere ponerse hermoso para las fiestas, sobre todo la fiesta que acabamos de celebrar, que es la de nuestro programa número 100. Quedó un éxito. Deja hemos que tirado la eso. Casa por la ventana y de verdad que quiero aprovechar para, en este programa especial, felicitar tanto al señor Rafael Abudo Mazó, nuestro productor ejecutivo y productor general, a Eric Delgado, a todo el personal que trabaja junto a Eric en lo que es la realización de este programa, que son muchas horas de trabajo. A ti, Tensi, que estás haciendo una labor extraordinaria, a nuestros colaboradores. Rafael, te has votado, de verdad que sí. Como siempre. Como siempre. La verdad que sí. Él nada más hace las cosas de un modo y es bien. Así que muchísimas felicidades a nosotras y a todos ustedes por ser parte de Puerto Rico Social, porque tú eres especial. Para ti es Puerto Rico Social. Claro que sí. Y tú tienes una entrevista muy especial también en esta ocasión. Yo tengo una entrevista sumamente especial porque entrevisté a nuestra colaboradora y amiga Caridad Fernández para el Puerto Rico High Fashion Week, que está cerquita, cerquita por llegar. Ya los preparativos están, ya Cari está con todo el entusiasmo y los diseñadores y todo el mundo preparándose para este evento que sin duda es el evento de moda en Puerto Rico. Así mismo es, todos los años se bota la casa por la ventana, como dicen. Claro que sí, así que nosotros vamos a dar inicio a esta edición de Puerto Rico Social, que ya comienza. Les tengo una gran sorpresa, ya que estamos celebrando el making of de los 100 capítulos de Puerto Rico Social y estamos aquí en el Teatro Tapia con toda la gente fabulosa que vemos día a día en Puerto Rico Social. No se lo pueden perder porque este programa va a estar sumamente interesante. Thank you.
hacemos una pausa para en breve regresar con más en Puerto Rico Social. Estás viendo Puerto Rico Social. Christian Dior.